Buenos Hola. días. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están? And these, oh, there's your chiquito. So I met this family at Pastor Samuel's sister's house in Ciudad Juárez, and now here they are on the El Paso side. So estamos en como en una entrevista grabada, entonces. Voy a preguntarles a ustedes un poquito de su historia, no empezando al inicio como en Guyana, pero desde que ustedes llegaron a Ciudad Juárez y hasta ahora en que estás en El Paso, si puedes compartir su historia. Y aquí, explícanos un poquito de su historia. A ver, nosotros llegamos a Ciudad Juárez y fuimos directo a un albergue, el bachiller, por el Parque Central. Ahí estuvimos unos 10 días. Después tuvimos la posibilidad de conocer a Samuel, que gracias a él abrió un tipo de albergue para ayudar a los migrantes que vienen llegando a Ciudad Juárez y no tienen familia ni dónde quedarse. Gracias a él, ahí estuvimos, nos brindó su apoyo, estancia, comida, ropa. Y ya después de ahí, yo tuve la posibilidad de conocer a su familia. Su hermana me brindó ayuda también en su casa, que ahí fue donde nos conocimos. Y entonces ya gracias a ellos, con el apoyo de ellos, ahí estuvimos en su casa. Fueron maravillosos con nosotros. Un mes y 17 días. Exactamente, ya nos tocó el turno de cruzarnos. Pastor Samuel nos llevó hasta ahí, hasta El Paso. Ahí, ya el día 17, nos entregamos a las autoridades y estuvimos un día y medio. Y ahí, cuando salimos, nos llevaron una especie de también de. Es como una institución, ¿viste? Donde apoyan a los migrantes cuando salen del paso. Es una institución transitoria donde también son personas maravillosas que te brindan lo mismo, te brindan comida, te dan hospedaje, te brindan ropa, te ayudan, hasta que tu familia te recoja. En el caso de nosotros, como no teníamos familia, gracias al pastor Manuel, por medio del pastor Samuel. Entonces ya ellos se interactuaron, ¿ves? No sé. Entonces este pastor también, gracias a él, nos ha brindado su casa, igual, con las mismas condiciones. Todo es condiciones humanas, ¿ves? Porque realmente nosotros no tenemos a dónde ir. Lo que nosotros, ¿me entiendes? Aquí estaremos, estamos tratando la posibilidad de buscar, donde nos podamos ubicar, hasta que nos organicemos y ya creemos nuestro espacio, ¿ves? Y entonces, aquí con el apoyo de él y la esposa, muchas gracias, de verdad, por apoyarnos. Y entonces, nada, aquí estamos, esperando en. Sí. Estamos bien. Gracias a Dios. Primero Dios y que lo ha motivado a ellos, ¿ves? Hacer estas cosas bonitas por nosotros. Sí, Sí. claro. Disculpe. No, no se preocupes. Yo sé que es una historia, bueno, difícil y ustedes han aguantado muchísimo incluyendo su hijito. Sí, pues gracias por compartir su historia. Y bueno, estamos muy agradecidos que ustedes están con nosotros, que han venido a los Estados Unidos. Gracias. Sí, y explícame, ustedes estaban cuando cruzaron, ¿estuvieron detenidos por un rato o qué les pasó? Un día y medio estuvimos detenidos. Okay. ¿Y saben lo que está pasando con su caso de asilo político? ¿En qué paso están? Bueno, hoy tuvimos una cita, pero prácticamente no dieron nada, porque lo que sí nos dieron fue la dirección, si ellos no tenían dirección fija,
y dónde estábamos viviendo. Esto fue lo que nos preguntaron. Otro proceso, tenemos que tener la dirección, una dirección fija donde vamos a estar. Sí, todavía. Ese proceso, es decir, ese proceso no se ha empezado. Porque él nos dijo, hasta que ustedes no estén ubicados realmente, ¿ves? Ya, entonces nos dijo también, tienen que buscarse una dirección, un lugar específico, porque si un ejemplo, ustedes nos dan una dirección errónea, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí, y luego nos movemos a otro lado, y dice, las citaciones, llegan un ejemplo aquí a casa del señor Manuel, si ustedes no están y no se presentan, corren riesgo de ser deportados, que realmente no están cumpliendo con la migración, ¿entiendes? Con las leyes. Entonces nos dio la cobertura de, dijo, vamos a ver si en un tiempecito ustedes puedan ubicarse y tengan algo fijo exacto, donde ustedes me lo hagan llevar a mí y yo de paso al juez de la corte le hago llegar, ¿me entiendes? Y ya entonces le empiezan a procesar su caso. Wow. Pero todavía no... Nos dijo que él cree que el caso de nosotros todavía esté en ahí en la frontera, en la inmigración, dice todavía. Porque como ustedes no dieron dirección, ¿me entiende? Entonces lo que están esperando es que nosotros demos una dirección exacta del lugar donde nos vamos a ubicar. Ya a la vez que nos ubiquemos, él me quiso decir, le quitan porque tenemos grilletes. Eso es medida de protección de ellos, de tenernos, una forma de tenernos controlados. Entonces ya empezaría su proceso. Y entonces cada citación, cada cosa que nosotros necesitemos, si los tenemos que ubicar, si tienen que venir a reportarse, ya se le llegaría a esa dirección. Pero si ustedes no están, ya están incumpliendo. Es decir, que ahora nos fuéramos, un ejemplo, para Miami, como él nos explicó. Y las citaciones llegan aquí a casa de Manuel. Y nosotros nunca vamos a llegar a las citas, porque las citas son por aquí. Wow. Se ahí mismo ya, están incumpliendo y corren riesgo de ser deportados. Que fue lo que nos explicó. Entonces dijimos, bueno, por ahora estamos aquí en casa del señor. Esta fue la dirección que dimos. Hasta ver qué podemos hacer, lo que se resuelva. Entonces él nos dijo que le informemos. Y el caso, en caso de que nos movamos, será... se traslada al lugar donde estemos. Wow. Eso fue lo que nos dijo. Qué confuso. qué difícil. Sí, y aún, sí. Bueno, y yo he estado trabajando en el tema de inmigración en los Estados Unidos por más que 10 años y aún yo no lo entiendo bien. Y entonces no lo puedo imaginar la situación de los que, como los de ustedes que llegan y tienen que aprenderlo todo y siempre lo cambia y bueno, es... Sí, es difícil, es difícil. Sí, y también te preguntas, bueno, y a veces dices así, ¿por qué? Y no entiendes. Pero bueno, ellos son los que saben. Nosotros sí, nosotros es lo que le digo a mi esposo, nosotros simplemente tenemos que tratar de ser, ¿cómo se llama? De cumplir, ¿ves? Porque nosotros somos los que tenemos la dependencia. Y nosotros cumpliendo las reglas de ellos, yo pienso que no tengamos problemas. Esa es la situación. No incumplir y tratar de resolver. Ya lo otro quedaría de parte de ellos. El tema migratorio, la situación. Él dice que eso es un proceso bien largo. Porque como nosotros pedimos asilo, dice que eso es un proceso que se demora. ¿Entienden eso? Y entonces, lo que sí nos pidió mucho fue una situación definitiva, como ves, exacta. Que nosotros vamos a estar ahí para cualquier cosa migratoria, saber dónde estar localizado. Pero que sea fija. No podemos estar, es lo que dicen, no pueden estar porque si hoy están aquí, mañana están allá, ¿dónde los buscamos? ¿Entienden? Tenemos que ubicarnos fijos en un lugar. Para entonces ellos empezar a trabajar el caso. Y entonces ya cualquier cosa es a esa dirección donde se nos avisa o se nos manda a buscar. Y ya, incluso nos dijo, no importa el estado donde estén. Pero ya entonces, de esta corte, de aquí de paso, pasaría su expediente y su todo a la corte del otro estado. ¿Entiendes? Ya eso fue lo que nos explicaron. Sí. Vamos a ver qué pasa.
Aquí tranquilo. No hay problema. Espera. Sí. Bueno, y gracias por compartir su, su situación, su historia, por ayudarnos a entender lo que está pasando en la frontera, porque nosotros aquí en Michigan y otras partes de los Estados Unidos solo vemos lo que está pasando por las noticias, y es mejor que bueno, que estemos como frente a frente con personas que conocemos. Entonces, gracias. Gracias. Sí. So,